En el estudio, como quedamos cada 15 días, está el maestro Edson Uribe, subprocurador general de PRODECON, para hablarnos pues de cómo llevar una queja ante PRODECON. Edson, como siempre, un gusto recibirte. Muchas gracias. Platícanos, ahorita antes de entrar al aire te preguntaba yo, a ver, ¿qué caso trae? Te comento un caso en el que se corrobora que muchas veces tener un problema fiscal superan historias inclusive de ficción. Hace aproximadamente 2 años, un contribuyente quiso vender su casa, una casa de alrededor de 3 millones de pesos. Va al registro público, pide su certificado de libertad de gravamen y se da cuenta, ni más ni menos, que el SAT la tiene embargada por un adeudo de 78 millones de pesos. Wow. Este contribuyente, pues te imaginarás, alarmado. Nunca recibió un absolutamente citatorio. Nada. Desconocía completamente la situación. Fue con nosotros, nosotros solicitamos un informe a la autoridad del SAT dentro del término de 72 horas, así nos los confiere nuestra ley, y el SAT no nada más nos dijo y nos reiteró que este señor le debía 78 millones, sino que además tenía una denuncia por el delito de contrabando, Paco. Wow. El asunto nos pareció grave, vimos la situación económica de este padre de familia, no nos pareció para que fuera... Que rimara pues con estas acusaciones. Persona de este tipo de problemas. Gracias a los documentos que nos dio el SAT, identificamos una sutileza que nos permitió ayudar al contribuyente y sacarlo sin ninguna responsabilidad, que era un caso de homonimia. Los documentos que tenía el SAT y el RFC del deudor no coincidía con el RFC de la persona que nosotros estábamos defendiendo. Entonces, alegamos al SAT que el único pecado que había cometido este señor era llamarse igual que el verdadero pillo. Nos costó 10 meses, Paco, 10 meses de que el contribuyente acompañarlo a las oficinas del SAT, esto pasó en Puebla, de llevar documentación, de acompañarlo. Imagínate la situación de un contribuyente que quiere vender su casa, un contribuyente como tú, como yo, y que de repente le digan que el SAT le debe al SAT 78 millones de pesos y que además lo persiguen por un delito de contrabando. Fíjate que aquí lo más importante, Edson, y qué bueno que le pasó a este hombre, pero tuvo... tomó la buena decisión de voltear a ver, que te soy honesto, mucha gente no lo hace porque no lo sabe. Por eso agradecemos el espacio, Paco. Como regularmente lo decimos, ser contribuyente en este país y pagar tus impuestos no nada más se queda en este nivel de obligaciones de presentar una declaración, una declaración fiscal, sino va mucho más allá. Los problemas a los que se puede enfrentar un contribuyente son múltiples, que esto nos puede pasar a cualquier contribuyente, a cualquier persona que quiere vender su casa. Imagínate nada más cuánto le puede costar a un contribuyente acudir a un abogado privado, llevarlo a juicio. No sé, los tribunales pues no se caracterizan en nuestro país por ser muy rápidos. Y no te asegura que la sentencia final sea a tu favor. Exactamente. Nosotros, como por ley se nos reconoce como el ombudsman fiscal. Cualquier tipo de cuestión que tú tengas, queja, maltrato, demanda en contra del SAT, del IMSS, del Infonavit, puedes acudir con nosotros, este contribuyente, sin pagar un solo peso, Paco. Un solo peso. Nos tardamos 10 meses, pero la verdad es que también tenemos que reconocer que gracias a la apertura que están mostrando, en este caso en específico, esto pasó en Puebla, pero lo resolvimos a nivel central con la ayuda de la Administración General de Recaudación. Hubo sensibilidad, hubo buenos oficios por parte de la Procuraduría, y eso nos ayudó a resolver a la vida este contribuyente, que imagínate nada más cómo iba a su casa, pues cada día de estos 10 meses pensando que tenía este tipo de problema. Y te voy a decir que aún así, como nos platicas, suena fácil el que el SAT en este caso aceptara que había un problema de homonimia. Correcto. Sí, porque en otros, si hubiera ido solo, posiblemente no hubiera pasado eso. Esa es la ventaja, Paco, de acudir a las instituciones en este país. Y afortunadamente PRODECON es uno de esos casos, no me pesa decirlo, es uno de esos casos exitosos en los cuales las instituciones están haciendo su tarea. Nosotros estamos completamente conscientes de que la relación fisco y contribuyente es desproporcionada. Sí, siempre el fisco va a ser más fuerte que el contribuyente. Para eso está PRODECON, para nivelar esta relación. Y lo más importante, Paco, no cobramos un centavo por nuestros servicios.
porque los contribuyentes, con el pago de sus impuestos, ya pagaron la asesoría que nosotros les brindamos. Excelente. Brevemente, Edson, que me pudieras ejemplificar, bueno, decir, tres formas en las que una persona puede acercarse a ustedes por un determinado problema. Cualquier duda que tengas, con independencia de si es SAT, IMSS, Infonavit, si es una declaración, si es un capital constitutivo, cualquier tipo de pregunta relacionada con impuestos federales, desde presentar una declaración hasta reclamar una devolución, podemos atenderte. Podemos ser tu abogado, Paco. En asuntos que no excedan de los 800,000 pesos, nosotros podemos tomar tu caso e irnos inclusive hasta las instancias judiciales para defenderte en contra de un cobro indebido o bien de un embargo. Y una tercera, nosotros podemos ser también tu intermediario cuando estás siendo sujeto de una auditoría fiscal. En este caso, Paco, en el caso de la auditoría, es cuando el contribuyente está más vulnerable. El SAT está en su casa y a partir de ahí, pues también nivelamos esta relación. Nos van a estar pidiendo vías de comunicación, la página, por supuesto, de Prodecon. www.prodecon.gov.mx y tenemos un 0800, si me lo permite, sí, 01800 911 0190, 911 0190 01800. Perfecto, Edson, como siempre, gracias, Paco, gracias, nos vemos en 15 días. Aquí estamos, ya sea mucho gusto contigo aquí o con alguien de Prodecon. Prodecon está presente en 15 días. Perfecto, te agradezco, gracias. Muchísimas gracias.